buenos días. Gracias por preferirnos. Así iniciamos con las principales noticias más importantes y relevantes de nuestro portal sskdigital.com. En las últimas 24 horas se han contagiado 515 personas de coronavirus, periodo en el que no se han notificado decesos por la enfermedad, informó el boletín de ayer martes del Ministerio de Salud Pública, que incluye además 4.393 casos activos del virus. Según el reporte, ayer se realizaron 7.040 pruebas, de las que 3.258 se hicieron a personas que sospechaban haberse contagiado y tomaron 3.782 muestras subsecuentes. La positividad diaria se ubica en 15.81% y la acumulada en 10.17%. El dirigente PRMista Guido Gómez advirtió ayer martes que de cara a las elecciones del 2024, la propuesta del PRM que garantice el éxito es la más cercana a la gente, al tiempo que entendió que la percepción social actual es que el gobierno está más afín con los sectores económicos hegemónicos y no con la gente. Al ser entrevistado en un programa de televisión, Guido indicó que los grupos económicos no tienen partidos, tienen intereses. Yo apuesto a políticos que estén más cercanos a la gente y muy lejos de los sectores económicos, agregó. Los impactos negativos de la contaminación por los gases, las micropartículas y los residuos de la central termoeléctrica Punta Catalina abarcan gran parte del territorio nacional, Haití, y llegan próximo al litoral este de Cuba y de Jamaica. Esa es una de las conclusiones del estudio sobre la contaminación de la central termoeléctrica Punta Catalina, realizada entre el 3 de agosto del 2021 y el 12 de mayo de este 2022, el cual contó con el apoyo del Central de la Investigación sobre la Energía y Calidad de Aire de Finlandia. En Santiago, la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional informó que abrió una investigación por la muerte del abogado, quien recibió varios disparos la mañana de ayer martes. El vocero de la institución del orden de esa demarcación, Alejandro García Ramírez, dijo que se están levantando algunas evidencias a fin de dar con la captura y el paradero de los autores del crimen. Lamentamos la muerte de ese profesional del derecho, expresó García Ramírez, a la vez que comunicó que se descartó que se haya tratado de un robo. De acuerdo con el informe preliminar que compartió el vocero de la Policía Nacional, los investigadores descartan el móvil del robo y manejan la hipótesis de que pudo tratarse de asuntos de sicariato, debido a que Guzmán llevaba algunos casos importantes en la ciudad y en algunas oportunidades se vio envuelto en conflictos por su mismo ejercicio profesional. Destacado merenguero Ruby Pérez expresó que hecho está, la producción número 12 de su carrera artística es una de las más completas que ha elaborado. Así lo reveló en el acto en el que la presentó a la prensa en Hard Rock Café. Se trata de un trabajo que conllevó un largo proceso para su elaboración. Tardamos 3 años para sacarla y te puedo asegurar que para mí es la mejor propuesta, dijo el artista. Ruby no tenía intención de grabar el disco porque la mayoría de las emisoras no están colocando merengue. Sin embargo, el empresario artístico Carlos Batista lo motivó y lo convenció para que acudiera al estudio de grabación. El gobierno de Ecuador decidió el lunes ampliar el estado de excepción de 3 a 6 provincias debido a la violencia registrada durante protestas de indígenas desde hace 8 días, informó la presidencia. El presidente conservador Guillermo Lasso, quien declaró la medida desde el sábado para las provincias de Pichincha, cuya capital es Quito, Cotopaxi e Imbabura, la extendió para Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, señaló la Casa de Gobierno a través de su Secretaría de Comunicación. Con esa decisión se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia y a la vez se tutelan los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente, agregó. La opositora y mayorista Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAI, realiza desde hace una semana protestas de bloqueo de carreteras y manifestaciones en ciudades en demanda de una reducción de precios de combustibles.
finalmente, el Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade informó que tres personas de las 161 que iban a bordo en el avión accidentado de la aerolínea dominicana Red Air fueron trasladadas a un hospital tras resultar con lesiones leves. El vuelo 203 de la línea de transporte civil de Red Air, con 150 personas y 11 tripulantes, se incendió alrededor de las 5:30 después de realizar el aterrizaje forzoso en el Aeropuerto Internacional de Miami, destrozando una torre de comunicaciones y un pequeño edificio. Así concluimos con las noticias más importantes y relevantes de nuestro portal, sskdigital.com, donde la verdad no tiene precio. Recuerden que estamos a través de Megavisión Canal 43 y en todas nuestras redes sociales. Continúen con más en Matutino TV Tres Verdades. Soy la de Peña, estuvo con ustedes.